Worlds 2023 llegó a su fin. Faker levanta su cuarto título. Quédate porque te lo cuento, esto es El Heraldo. Weibo planeaba ser la sorpresa del certamen y solo les quedaba una última etapa, la gran final. Pero T1 no tenía eso en sus planes. A pesar de que la escuadra china había empezado con una primera sangre sobre Faker y varias emboscadas exitosas, esto no se vio reflejado en la diferencia de oro, ni en los objetivos, donde T1 siempre estuvo por delante, provocando que Weibo se desesperara y asumieron grandes riesgos. Siendo un ejemplo, la emboscada del 21º minuto hacia Gumayushi, una jugada de la cual el tirador coreano logra sobrevivir gracias a la rápida respuesta de sus compañeros, quienes con un contraataque contundente barrieron en la pelea para posteriormente asegurar el varón y acabar la partida en menos de 31 minutos. Ojo, cuidado, se le complica a Gumayushi, acaba de quitarse el primer control, el segundo no sé si podrá, se intenta ingresar con todo lo que puede T1, entra Faker entre medio, Kerry lanza su definitiva, impide la avanzada, no te creo, Gumayushi salvándose de manera casi milagrosa, Shokuger entra por el flanco, vamos a ver si lo consigue, se marcará de estos Zeus. No se le va siguiendo, empieza a cortar el alma de ese guerrero. Se la lleva sin problemas, queda mal parado Weibo. T1 y la cuarta, Rafa. T1 y la cuarta. Tenemos doble asesinato, cuatro muertes y podría ser el exterminio. Honor viene para cerrar el trato. Kips empieza a pedir perdón. El chat que lo quiere leer, ahí está. Tenemos exterminio a favor de T1. En la segunda partida parecía que los papeles se habían invertido, con un Weibo más centrado en los objetivos, mientras que T1 respondía con emboscadas, especialmente sobre Dishai, quien se vio víctima de varias de estas. El cuarto de la LPL no encontró manera de recuperar el rumbo, viendo cómo Zeus y Honor se hacían cada vez más imparables, por lo que con el varón del minuto 27 y los 10.000 de oro menos, hicieron imposible remontar la partida, perdiendo en 30 minutos. Finalmente, en el tercer mapa, Weibo le apostó todo a una composición mucho más agresiva y de daño en área para ganar el juego temprano, logrando por fin varios asesinatos y una ventaja de oro para ilusionarse. O al menos así fue durante los primeros 11 minutos, porque luego de esto, T1 volvería a dominar las peleas, los objetivos y con un Faker fuera de serie. Además, ve un Zeus completamente desatado. T1, esta vez, tan solo necesitaría menos de 26 minutos para sellar la partida y conseguir por fin su cuarta copa, luego de haberla perdido en 2022 y 2017. Si bien Corea ya había figurado desde el 2012, no fue hasta 2013 que levantaron su primer título, siendo este equipo tan emblemático y de la mano del mejor jugador de la historia, Faker. Y no es para menos. Los equipos de la LCK ya suman 8 de las 13 copas mundiales disputadas, siendo T1 responsable de 4 de estas, todas de la mano del Rey Demonio, quien a sus 27 años continúa mostrándonos un gran nivel. Curiosamente, ni T1 ni Faker habían jugado un mundial en su propia casa, lo cual hace de este trofeo algo todavía más significativo, pues además eran la única esperanza luego de la caída de todos sus compatriotas y tomando el estandarte de su región para ser el verdugo de la LPL. Felicitamos a Faker y compañía por su tetracampeonato. Y ahora les hacemos la pregunta. ¿Qué crees que le depare a Faker y a T1 en este 2024? ¿Y esta será la última vez que veamos a estos 5 jugadores juntos? Déjanos lo que piensas en la caja de comentarios. Y así concluimos un certamen más de League of Legends. Worlds 2023 llega a su fin. Gracias por habernos acompañado. Este fue el último Heraldo de esta temporada. Nos vemos en la siguiente.